Pomysł na sfilmowanie historii Filipa Luisa Kaszmirskiego i jego polskich przodków narodził się w mojej głowie podczas wizyty w Muzeum Emigracji w Gdyni. To tam, w sali poświęconej eksodusowi Polaków do Brazylii, dowiedziałem się, jak wielu moich rodaków już w drugiej połowie XIX wieku wyjechało w poszukiwaniu lepszego życia. Często bez żadnych dokumentów i kontaktów na miejscu. Ameryka Południowa miała być dla nich rajem. W świecie równych szans, bez wojen i podziałów klasowych, zamierzali zacząć wszystko od nowa. Choć rzeczywistość, jaka przywitała ich na miejscu, zrujnowała wyobrażenia o raju, to jednak była lepsza od życia pod butem zaborców, bez perspektyw na poprawę nędznej egzystencji. Wracać nie było gdzie i za co. Często po wyprzedaniu całego majątku i opłaceniu podróży do Brazylii, nie mieli przy sobie złamanego grosza. Punktem przełomowym w realizacji tego filmu było odnalezienie dokumentów potwierdzających zawarcie aktu małżeństwa przez Wojciecha Kaźmierczaka i Teofilę Świtalską oraz aktu chrztu ich syna Ignacego. Gdyby nie zaangażowanie Marii Doktor z Państwowego Archiwum w Kaliszu, nigdy nie dotarłbym do tych dokumentów. Gdyby nie historyk Bartłomiej Gajos, który odczytał i przetłumaczył te archiwa, nie zrozumiałbym ich. Kaźmierczakowie żyli bowiem w zaborze rosyjskim. Wojciech Kaźmierczak i Teofila Świtalska, których ciała spoczywają na cmentarzu w brazylijskim miasteczku Massaranduba, wzięli ślub 21 listopada 1881 roku. W dokumencie czytamy. Oznajmia się, że w obecności świadków Szczepana Kostrzniewa lat 30 i Tomasza Poręby lat 40 zawarto związek małżeński. Wojciech Kaźmierczak, kawaler, syn Jakuba i Józefy, urodzony we wsi Imiełków, poślubił Teofilę Świtalską, pannę, córkę Mikołaja i Anny. Sakrament małżeństwa został udzielony przez niżej podpisanego. Akt ów po przeczytaniu niepiśmiennym świadkom i nowożeńcom został podpisany tylko przeze mnie. Ksiądz Królikowski. To analfabetyzm Wojciecha i Teofili Kaźmierczaków, którzy nie wiedzieli, jak zapisuje się ich nazwisko, przesądził o tym, że w brazylijskim urzędzie uznano ich za kaszmirskich. Ten klasyczny południowoamerykański błąd sprawił, że wielu potomków Wojciecha i Teofili, w tym Filipe Luis, nosi do dziś nazwisko kaszmirski. Ten film kręcony był w dwóch krajach, Hiszpanii i Brazylii. Podróż do ojczyzny Filipe Luisa była spełnieniem moich dziecięcych marzeń. Jako przedstawiciel pokolenia wychowanego na gwiazdach reprezentacji Canarinhos, poleciałem do Rio de Janeiro w trakcie Copa America. Odwiedziłem też São Paulo i Curitibę, by w końcu po 4 godzinach jazdy autokarem wysiąść na dworcu w Jaraguá do Sul, gdzie na świat przyszedł Filipe Luis. Większość jego rodziny mieszka 25 km dalej, w Massarandubie. Ja w Brazylii zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Do Massaranduby zabrał mnie Mojzes Kaszmirski, ojciec Filipe Luisa. Na miejscu zobaczyłem widoki zapierające dech w piersiach. Bom, meu nome é Moisés, eu nasci em Massaranduba, em 1960. Eu sou filho de um pai polonês, de uma mãe italiana e tenho 9 irmãos, ou tinha 9 irmãos, muito próximos uns dos outros.
A família de meu pai é toda polaca. Meu avô morreu muito cedo e minha avó viveu conosco um tempo. E meus tios, meus parentes, eram um pedaço da Polônia no Brasil. Nós, inclusive, quando éramos pequenos, rezávamos e falávamos em polaco por uma certa obrigação, porque meu pai falava com todo mundo em polonês. Até poucos anos atrás, ele lia na igreja a Bíblia, o livro dos polacos. Eles trouxeram da Polônia um livro, os livros de reza, e ele lia na frente, em polonês, as leituras da missa. Nossa família foi pobre, como todos os nossos parentes. A gente não tinha recursos, não passamos fome porque tinha muitas coisas, as terras são boas, mas a gente não tinha automóvel, não tinha nada, nem luz elétrica tinha na época. Nós passamos dificuldades. Meu pai trabalhava na roça, com muitas dificuldades, e nós, como filhos, mesmo pequenos, 8, 9, 10 anos, íamos ajudá-los nas lavouras. De manhã à noite, cada um tinha uma tarefa a fazer e todos eles aprenderam a lidar com a roça para ajudar a família para poder viver, porque não tínhamos recursos. Eu recordo dos cantos de Natal, das rezas, principalmente de Shai Beclay, mais ou menos assim. Hoje eu não tenho mais toda a clareza, né? Eu já não canto bem mesmo, mas eu lembro de todas as rezas, Drovas Mário, Mato Bosca e outras coisas mais. E eu não tenho o hábito de falar, já perdi isso há muito tempo, mas nós tínhamos que decorar todas as falas, todas as rezas. O que eu me lembro muito é da religião. A nossa religião é muito forte. A igreja foi a primeira construída lá, onde eu nasci, e nós tínhamos por hábito ir uma ou duas vezes por semana na missa, e essa missa era totalmente polonesa. Tuż po przyjeździe do Massaranduby, Mojzes i jego rodzina zabrali mnie do najstarszego kościoła w mieście, wybudowanego rękami polskich osadników. To dla nich bardzo ważne miejsce, bo są ludźmi głęboko wierzącymi. Obok kościoła w Massarandubie znajduje się cmentarz, na którym pochowani są polscy przodkowie Filipa Luisa. On sam jako dziecko bywał tam często. Filip vinha até rezar, brincar com os meninos, né? E ler os nomes, que os nomes são muito difíceis. Queria saber como é que era a pronúncia deles. Então ele passava muito tempo dele aqui dentro do cemitério. Até porque ele gostava disso. O Felipe acredita muito que a gente vai para o céu, que tem uma alma, vinha rezar, vinha saber onde é que estão os parentes dele, né? E vinha também brincar, que gostava de passar o tempo aqui dentro. Inclusive à noite ele vinha também nesse local aqui. Madryt to szczególne miasto dla Filipa Luisa. To tu w barwach Atletico zdobył renomę świetnego obrońcy, sięgał po trofea i pracował na powołania do reprezentacji Canarinhos. Tuż przed powrotem na stałe do Brazylii spotkaliśmy się, by porozmawiać o jego życiu, Massarandubie, polskich korzeniach i futbolu. Recuerdo entrevista contigo, cuando dijiste que tú no hablas polaco. No, babcia. Pero tienes una parte polaca. Sí. Es la cara. Sí. Tengo solo un abuelo polaco, pero lo cogí todo de él. 95% de mi físico y de mi cara es polaco. No sé por qué. Muy fuerte, ¿no? La raza muy fuerte. Sí, fuerte y guapo. Bueno, sí. Yo no, los polacos sí, yo menos.
Mi abuelo tiene 80 y muchos años. Tiene problemas, la rodilla, las manos, de mucho trabajar. Trabajó toda la vida y el médico dijo, no te puedes mover, no puedes trabajar. Pero él escondido salía por el suelo caminando con las manos, cogía la pala y iba a mover la tierra para trabajar, porque él trabajó toda la vida y los polacos somos muy trabajadores, ¿no? Entonces yo me siento igual así fuerte físicamente, tenemos un físico diferente, ¿no? Y con mucha fuerza, pero sobre todo esto, determinación por conseguir las cosas. Eso, mi padre, mis tíos, todos ellos tienen esto en la sangre, yo lo noto mucho, ¿no? Yo quiero esto y voy hasta el final, hasta conseguirlo. Recuerdo que nosotros teníamos que ir a la misa domingo por la mañana y la misa era en polaco. Entonces yo no entendía nada y estaba ahí. Pasando el tiempo no me gustaba nada y solo quería ir a jugar fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, y también en casa ellos hablaban en polaco para que nosotros no entendiéramos. Pero cantaban canciones en polaco, después en italiano, no sé, hizo parte de mi vida, formó parte de mi vida, no lo veía como algo raro. Hoy sé que es diferente, pero en aquel momento era normal. Es mi paraíso. Yo prefiero Massaranduba que la playa, prefiero Massaranduba que prefiero mi ciudad ahí, ¿no? Que ir a Caribe, que ir a Maldivas, porque ahí, y para niños mucho más, porque no pasan coches apenas, es una ciudad que no funciona el móvil, la tele funciona tres canales, internet, ¿no? Entonces, tienes que vivir, tienes que ir a los árboles, coger frutos, tienes que coger tu bicicleta, andar en tractor, en caballo, pescar y vivir. Vivir la tierra, vivir la naturaleza, sentir el aire puro, beber agua del río. Todo esto solo lo hago ahí y eso me encanta. Por eso es un lugar que nosotros que estamos en la ciudad y sobre todo mis hijos y yo cuando era pequeño no estaba acostumbrado y me encantaba. W Massarandubie ojciec Filipe Luisa Moises przedstawił mnie swojemu bratu. Nikt w rodzinie nie ma większej wiedzy na temat historii rodu kasmirskich. Zanim jednak usiedliśmy do rozmowy, przekonałem się, na czym polega polska gościnność i jak smakuje najlepsza w Brazylii kaszasa. Gracias a vodka todavía vivimos. Rozmowę na temat historii rodu kasmirskich musieliśmy odłożyć na kilka godzin. Joanir Lewandowski, którego mama, Marcjana Kasmirska, wyszła za Władysława Lewandowskiego, wspomniał, że ojciec walczył w bitwie pod Monte Cassino. Brazylijskie siły ekspedycyjne brały udział po stronie aliantów w walkach o wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej. Polscy emigranci zostali siłą wysłani na front. Unikalne zdjęcia z tej wyprawy dzięki André Nelsonowi de Melo Skowrońskiemu opuściły rodzinne archiwum i trafiły do Polskiego Archiwum Akt Nowych. Tutaj my jeździmy teraz tutaj, na jeden homenaż, to zrobili wszystko na te ludzie, co pojechali na drugą wojnę do Italii. No to tutaj są parę tych ludzi, to co z Massaranduby, tutaj z nas tutaj cidade pojechali. I tutaj jest mój ojciec, Władek Lewandowski, Ladislav Lewandowski też pojechał do Italii jeden rok, prawie jeden miesiąc. A na tej wojnie byli się, nie? I pojechali nie, w 1944 i wrócili w 1945, nie? No to tutaj ta nasza prefektura zrobiła jedną homenażę
Tu tens soldados, e os ljudje nie zapomnieli. Zrobili jeden soldat, a ljudje wszystko mieli na pamięć. Jak ta wojna była ciężka, tam tym soldatom, co pojechali, musieli swoje ojce zostawić. Pierwszy rok bez komunikacji, nie mieli nic, nie? Nie było tam telefon, nie było internetu, nie było nic, no to te ojcy, mimo te syny, nie wiedzieli, jak jeden je i jak drugi je. Jak jako karta list przyjechał, to 2-3 miesiące potem, nie? No to Massaranduba tutaj ma te homenagem, bo my mamy tutaj, jak to wszystko było, są herói tutaj da cidade, nie? Ta żmija, co tutaj jest, to je taka marka, co oni mieli, bo tam bili się i te Brazylijanie pojechali tam, to wszystko tak rozgrzane byli, te drugie soldaty. I nie, że mieli strachu, ale komandant przyjeżdżał do soldatów i mówił: my jesteśmy brazylijskie tutaj i mamy mocno, dużo coragem. No to daqui, w ten dzień pra frente, będzie, jak to mówił, żmija będzie palić teraz. A wzięcia wszystkie soldaty brazylijskie, co pojechali, a wzięli się memu i poradzili do Ciupka, do Monte Castelo, nie? Jakby nie pojechali, to rząd zamknął do kadei i by rok, dwa, trzy roki pojęli się mocno, bo by byli bite i już tak rząd zrobił, a nikt nie powiedział nie. Marciana Lewandowska to najstarsza żyjąca seniorka rodu. Ma 92 lata i znakomicie posługuje się językiem polskim. Jej ojciec Ignacy przypłynął do Brazylii wraz z rodzicami, Wojciechem i Teofilą. Swojego dziadka, pani Marciana, pamięta bardzo dobrze. On tam do mojego taty zawsze chodził i żył długo, zaś matka umarła, jego żona, a on widok w łóżku leżał, kaszel miał taki. On kontenty był. Wychował tyle dzieci i córki, pożenił i syny. Ziemię musieli kupić im, bo musieli, każdy sobie musiał sobie sadzić. Mnie? Dzięki Bogu. Dobrze było. I co pani robiła jako dziecko tutaj? W polu. Krowy trzymali mi mleko, dojili, sprzedawali mleko. Zdążyłem jeszcze zapytać panią Marcianę, czy polscy emigranci nie wyrzekli się? Polskości? Rozmawiali wszystkie amigi, schodzili się do kościoła i modlili się i na wizytę sobie tak chodzili na odwiedziny. Nikt nie zachował, wszyscy się nauczyli, nikt nie zachował po polsku. Niestety nie mogłem porozmawiać z jedną z jej sióstr, która umarła przed moim przyjazdem do Brazylii. Jej wspomnienia zostały jednak nagrane przez Anayasa José Hafemana. Jestem córka Ignacia Kaźmierskiego i Anny Cisz. I mój dziadzia się nazywał, przyjechał z Polski, się nazywał Wojciech Kaźmirski i Teofila Świtalski. Mieszkali na zaboru rosyjskim, to oni sprzedali tamu i przyjechali do Brazylii tutaj na lepsze położenie. Statkiem jechali, to 3 miesiące oni jechali z Polski do Brazylii. Później jak wjechali na ocean, to myśleli, że się potopią. Mówił mój tata nieboszczyk, że tam nie ma dna. No tak przyjechali, to tak płakali, bo nie widzieli nic, bo mówili pierwsze, że tutaj są domy ze złota. A jak przyjechali, to był sam bór. I zaczęli płakać i chcieli wrócić nas do Polski. No to mówił, jak kto ma swoje pieniądze, to niech wróci. Pierwsze mieli ciężkie życie tutaj, bo to były same boli. To musieli sobie szykować domy takie z tych z drzewa, z liści, to żeby mieli się czym nakryć. Przyjechało ich 335 rodzinów. No to mieli takie swoją mieli, jak to mówią, ulicę samych polskich ludzi. Nikt w rodzinie Kaźmirskich nie wie tyle o przodkach, co Moacir, wujek Filipe Luisa. Po rozmowie z nim ostatecznie zrozumiałem, jak fascynująca jest historia jego rodu.
sou descendente de poloneses que chegaram da Polônia. Aí eles chegaram de navio, ficaram numa quarentena, não se sabe exatamente se tenha sido no Rio de Janeiro, mais provável que seja, ou no Rio Grande do Sul. Aí chegaram num outro navio até Itajaí. E lá em Itajaí desembarcaram, aonde os homens vieram abrir caminho com ferramentas, machados, foice, enxada, e eles foram mandados para cá. Mas houve uma coisa muito triste, muito ruim, porque as terras aqui do centro, terras boas, foram ocupadas por imigrantes alemães. E os poloneses foram empurrados para os lugares piores, onde tinha mais morro, pedra, mato, um lugar muito ruim. Então lá eles se instalaram. E aí foi alguns dias de sofrimento para fazer um barraco com paus e folhas, né? Para poder fazer uma casa, aí buscar sua família com seus filhos lá em Itajaí e se instalar. Então veio na primeira leva, eu acredito que tenham vindo 32 famílias de polonesas. E depois foi chegando mais, né? Mas eles vieram, houve muita... Foi muito difícil, tá? Das famílias que ficou no nosso lugar, no Braço do Norte, eu acho que no Braço do Norte mesmo ficou a família Kazmierski. Não me lembro de ter ficado um outro, tá? Os outros foram embora, todos foram embora. Sendo que se pegar uma foto antiga aí da igreja de 40, 50, 100 anos atrás, vamos dizer, 100 anos atrás tinha mais membros na comunidade do que hoje. Então, eles tinham mais filhos, eram mais famílias e ocuparam quase todo o território assim onde tinha morro, né? Aí eles faziam, porque o que você produzia era subsistência. Então vivia de quê? Caça, o que caçavam lá, que tinha animais silvestres, que ainda hoje tem bastante. Então eles caçavam, faziam, plantavam aipim, batata, taiá, bastante taiá, e criavam o seu porquinho, assim, um porco mais de coisas de subsistência. Trabalhava-se só para sobreviver, né? E esse tempo, ele foi muito longo, assim, eu sempre falo para os meus filhos que nós levamos 120 anos para poder superar de chegar um analfabeto para o Brasil, e chegar hoje onde hoje as famílias estão se formando, advogados, médicos, dentistas, e com um conhecimento muito melhor. E falar assim, um lugar muito bom e as pessoas muito bem de vida. Essas terras eram doadas pelo governo, entre aspas, porque eles tinham que trabalhar na estrada de trem. Então eles faziam a estrada do trem para pagar essa parte da terra. Então ficava um tempo, assim que nem o meu bisavô, ele foi trabalhar quando ele veio. Então quando ele tinha idade, ele foi trabalhar nos trilhos para fazer, porque o governo deu a terra, então isso era uma parte, uma contrapartida para pagar. Então ele foi trabalhar lá, ele trabalhava. Vou falar o relato que o meu bisavô, ele morreu em 63. No ano que eu nasci, ele morreu, eu tinha 30 dias. E ele conversava muito com meu pai, e eu sempre fui um apaixonado pela história polonesa. Então eu sei hoje relatos quase que, eu acredito que pouca gente saiba do que eu sei, né? Então eu sempre acompanhei, fui perguntando tudo, né? Então eles falaram assim, ó, que eles foram iludidos pelo governo brasileiro, de que tinha um país que era uma que podia plantar tudo e dava, e que esse pessoal ia se dar muito bem aqui, assim, era uma riqueza só, aqui dá tudo, planta, é bom, é bonito e tal. E quando chegaram aqui não foi bem assim, né? Aí foi uma dificuldade muito grande, né? Tanto que a distância do filho do Inácio, que veio para a Polônia, para o segundo filho, ele levou, se eu não me engano, 7 ou 10 anos a distância. Porque a mulher tem que trabalhar tão pesado, tão pesado. A infância nossa era muito ruim, porque nós éramos 9 irmãos. Todas as famílias eram muito, muito numerosas. A energia elétrica chegou na nossa comunidade em 67. 1967. Não tinha energia. Então, como não tinha energia, não tinha comida guardada. E como não tinha, era muito difícil você comer. Então, a comida era difícil você ter comida. E coisa ruim na vida, quem já passou, você não consegue pensar quando você tem fome.
porque você só consegue pensar em comida. Eu falo isso para os meus filhos sempre. Você com fome, você não consegue pensar em fazer nada, porque você tem fome. Então a primeira coisa era poder, e isso depois foi melhorando quando veio energia, veio também conhecimento, né? Porque o conhecimento é uma coisa que demora, ele não vem hoje, não. Hoje você tem acesso à internet e telefone, então o que você quer saber hoje, você sabe na sua mão, já. Quer saber isso, quer saber, você tem, desde receita ou qualquer coisa que você quiser saber, você tem conhecimento, que eu acho que a coisa mais básica da humanidade hoje que chegou é o conhecimento. O bom da história da humanidade é o conhecimento. Até se alguém da Polônia que quiser vir morar ou trabalhar aqui, aqui é um país das oportunidades hoje. Posso dizer que é um lugar muito bom, que quem quer trabalhar aqui nessa pátria tem lugar. É muito bom, só que tem que trabalhar. É uma coisa assim, tu ganha, você tem mais sorte quanto mais você trabalha. Se você trabalha muito, você tem sorte. Se você trabalha pouco, você não tem sorte. Porque só o meu bisavô, ele todas as semanas, ou a vida inteira dele, a mágoa dele sempre foi que ele queria voltar para a Polônia. Então ele sempre dizia assim: o governo um dia vai me buscar, o governo polonês, ele vai um dia nos buscar. Ele falava sempre para o meu pai, para os outros, olha, ele dizia em polaco, né? Porque ele falava muito pouco em brasileiro, praticamente só polaco. Ele sempre dizia assim: eu espero o dia que o governo brasileiro vem buscar, porque quando eles saíram de lá, o governo meio que ajudou eles a sair, sabe? Então eles falaram para ele: vocês vão que agora está ruim, mas um dia vai melhorar. Então ele faleceu com 84 anos de idade, mas ele nunca deixou de pensar que ele ia voltar para a Polônia. E assim, nós levamos 110 anos, mais ou menos, para nós, descendentes, podermos voltar à Polônia para ver a Polônia. Babcia Filipe Luisa pochodzi z Włoch i jako pierwsza w rodzinie wyszła za obcokrajowca. Był nim Polak. Eu não fui bem recebida aqui nos polacos, porque foi o primeiro casal mistura, italiano com polaco. Porque aqui o pessoal casava polaco com polaco, né? Não queria mistura. E eu casei com polaco. Aí no começo foi difícil, foi discriminada, né? Mas eu acostumei, entrei na deles e hoje em dia estou bem feliz. Para mim, os polacos, os italianos, tudo é gente, tudo igual, né? E é muito bom. Mimo upływu lat, babcia Filipe Luisa wciąż pamięta niektóre polskie pieśni. Os primeiros anos que nós era casado, depois tivemos filhos, né? Tivemos um menino, depois uma menina. Aí a babcia morava perto, a sogra, né? A babcia morava perto e nós ia trabalhar na roça e deixava as crianças lá. E as crianças aprenderam só a falar em polonês. Aí eu fomos obrigados a falar só em polonês em casa, né? Aí só quando eles foram na escola que a gente começou um pouco a falar em brasileiro, senão a gente falava só em polonês, né? Eu agora esqueci até bastante coisa, né? Mas eu sei rezar, sei cantar e tudo em polonês. Gwiazdos lić na Espanhola, Rosa e Sova Maria, Oche biente, oche kami, o Maria, Maria. Wieczorem poznałem przedstawicieli innych polskich rodzin mieszkających w Masarandubie, a także kolejnych potomków Wojciecha i Teofili Kasmirskich, stanowiących najsilniejszą i najbardziej wpływową rodzinę w mieście. Co byście Państwo chcieli powiedzieć tym, którzy są młodzi, są w Polsce teraz i którzy obejrzą ten film? Nasze serce. I młodzież przyszła. Mamy krew. Zapewne w Polsce, bo jak się hymn polski zacznie gdzieś śpiewać, albo posłyszymy my między nami, to nie do powiedzieć. W słowach, co człowiek czuje, to aby sercem i naszą wiarą i krwią. Tak, bo nauczyli mu od naszych. Tak. I nasza modlitwa, no i bardzo, co nam w serce czuło, to jest po polsku, jak my rozmawiamy. Prawda. To nam, jak po polsku rozmawiamy, to jest tak. Dich się
człowiek się napełni dobrocią i miłością Boga, nie? Wiem, że teraz, kiedy jest globalizacja na świat, wszyscy kraje i to tak nie czuje się, że kraj tak... On gubi trochę te swoje kultury, a my nie możemy nigdy to pozwolić, bo jesteśmy Polakami i musimy to trzymać, musimy szanować to, co było, żeby te przyszłe pokolenia też mogli to poznać. Jak Polska gra mecz z Brazylią, to komu wy kibicujecie? Serce boli, ale ja we wszym kopie to za Polakami szum bigretu. A jak nazywa się najlepszy polski piłkarz? Były najlepsze wtedy, co mi raz Lato, nie, teraz nie, ale był Lato i Boniek, co najlepsze byli, Boniek i Lato. Lewandowski. Teraz Lewandowski. Na koniec dnia zostałem zaproszony na kolację przez Polaków mieszkających w Masarandubie. Przekonałem się, jak smakuje ich kuchnia, jak wygląda ich gościnność, jak pięknie potrafią biesiadować. Jaraguá do Sul to miasto w południowej części Brazylii, w stanie Santa Catarina, gdzie na świat przyszedł Filipe Luis Kasmirski. Tu pośród dzieci kochających futbol narodziły się jego marzenia o wielkiej karierze. Droga do Atletico Madryt, reprezentacji Brazylii, w końcu Flamengo Rio de Janeiro, pełna była wyrzeczeń, poświęceń, wzlotów i upadków. Estamos em Jaraguá do Sul, do Clube Beira Rio, um clube esportivo. Clube esse que eu e minha família frequentávamos muito, frequentamos ainda. E clubes que o Filipe Luis praticamente se criou aqui, passava a maior parte do tempo dele ocioso aqui nesse clube praticando esportes. Eu gostava de nadar, gostava de todos os esportes, mas principalmente futebol. Tinha um grupo de amigos e passava nos campos aqui, jogando o tempo todo e nadando, se divertindo com os amigos que até hoje continua frequentando. Eu acho que o clube tem uma influência muito grande na vida dele, porque tinha muitos amigos e o futebol é alguma coisa que é presente no Brasil e na cidade. E como tinha jogos adultos e também campeonatos infantis, inclusive tenho até evidências em vídeos, que ele começou sua carreira de uma certa forma nesse clube. Jamais falei alguma coisa para ele durante um jogo, nem críticas, nem elogios, nem incentivo. Então, assim, um determinado dia, quando ele já era atleta, 16 anos, ele disse: ó, pai, muito obrigado por ser assim. Eu me sinto muito bem quando você está na arquibancada, tu me dá força e tu não me coloca pressão, porque eu tenho uma orientação do treinador e teria outra de um pai, que os meus colegas todos vê, os pais gritam e você não. Muito obrigado, ele dizia isso. Meu padre é... Su sueño era ser futbolista, de mi padre. Mi padre ama el fútbol como nunca. Pero ahí donde te puedo decir que mi padre nunca se... En un partido nunca me habló, nunca me obligó, ¿entiendes? Yo hago lo mismo con mi hijo. Yo creo que un futbolista tiene que gustar jugar a fútbol. Si a mi hijo le encanta jugar a fútbol, está todo el día. Pero si yo digo, tienes que jugar a fútbol,
não vai querer. Então, claro, eu creio que é muito importante ensinar o caminho, ou seja, poner uma ideia na cabeça do niño, dizer, mira, futebol é bom, tens que trabalhar, tens que ensinar como encontrar um bom professor, mas deixar que a gente haga seu trabalho. Nunca dizer ao professor, a professor, tens que ensinar. Não, o professor tem que fazer seu trabalho e tu, o padre, estar quieto, não, callado. Então, isso hizo meu padre. Meu padre me obrigou a jugar a futebol, me obrigou, me puso, vas a jugar a futebol, mas depois nunca me influyó em nenhuma decisão minha. O futsal nasceu no Brasil e há muitos anos ele vem sendo disputado aqui. Então, a região que é um celeiro, jogou Falcão, nós temos aqui uma história de futsal. E eu também pratiquei quando era novo, de uma forma mais amadora, tal, mas sempre esteve presente em nossas vidas, do município e do estado. Felipe jogava assim, nós tínhamos torneios e por vezes jogava com os adultos também nos torneios. Futsal é um espaço muito pequeno, com uma bola difícil, onde você tem a marcação muito próxima e tu tem que pensar muito rápido para poder ter êxito nos dribles, principalmente. Eu penso que é uma escola de quem joga futebol com a bola no pé, que é a melhor escola do mundo. Nós hemos estado jogando juntos 3 anos, logo ele se foi ao futebol. Y ahí hemos perdido el contacto porque también yo me fui a otro equipo lejos de la ciudad que jugábamos y casi 15 años después nos hemos encontrado en Madrid porque yo fui a jugar al fútbol sala ahí y él estaba fichado por el Real Madrid B y la verdad que ha sido perfecto porque él vivía solo ahí y hemos hecho una familia y nos aproximamos todavía más y seguimos juntos aí desde 2005 até hoje, não hemos mais perdido o contato. Isso passou muitíssimo em minha carreira. Fernando era melhor que eu, não só ele, sino muitos niños. Eu nunca ganhei o prêmio de melhor jogador do torneio, nunca, em nenhum torneio. Então, sempre havia niños melhores que eu, mas eu sempre ganhava, sempre era campeão, sempre. Então, onde ia, no futebol sala, campeão, com Fernando. Campeões, primeira vez campeão de Santa Catarina, do estado e todo. Me fui ao Figueirense campeão, 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 campeão. Não fui melhor jogador, mas campeão. Então eu sempre estava no equipo campeão. Se não ganho, me enfado muito, quero ganhar. E é como uma droga, não? Porque uma vez que ganas, queres ganhar mais e mais e mais. Mas me acordo de niño, Fernando, nós tínhamos muita amizade, ele vinha a minha casa, vivia em uma cidade cerca, então vinha, dormíamos, ele dormia em minha casa e hicimos uma muito boa amizade. Pero él es muy fanático por el fútbol, es muy del Flamengo, entonces siempre estábamos ahí hablando de jugadores, intentando imitar jugadas de jugadores y aprendí mucho con él. Pero yo di el salto al fútbol de césped y él se quedó en fútbol sala. Llegó a la selección de fútbol sala. Yo creo que si él hubiera estado en mi lugar también podría haber llegado a ser futbolista. ¿Jakim dzieckiem był bohater tego filmu? Czy na zajęciach z wychowania fizycznego rozpierała go energia i nie miał sobie równych w żadnej dyscyplinie? Meu nome é professor Gerson José dos Santos, sou carioca, né? Radicado no Rio de Janeiro, nasci. Já estou em Santa Catarina há 30 anos já. Leciono aqui no Colégio Alberto Bauer. Né? Fui ex-atleta de atletismo, pratiquei durante quase 20 e poucos anos. Né? Cheguei aí a uma Olimpíada, um sul-americano, e hoje eu estou aqui, em Santa Catarina. Eu cheguei em 88, fiz o índice A, depois o índice B para a Olimpíada. Né? Cheguei aí, não classifiquei para as finais, mas fui representar o Brasil fora. O Felipe Luiz era aquele menino magrinho, alto, longilíneo, né? E ele jogava na época futebol de salão. E ele foi fazer uns testezinhos lá na pista de atletismo, na época era o Baipendi, né? E aí eu conheci ele e vi que ele tinha uma boa resistência, corria bem, né? E convidei ele para poder participar da equipe de atletismo, que na época eu era coordenador. E ele foi muito bem, né? Foi muito bem, correu bem, fazia 1.500 metros, 3.000 metros
rasos, 800 metros, com uma boa resistência, mas já era jogador de futebol, né? E aí acabei não ficando porque ele foi pro futebol. Poderia ter sido um bom atleta, tanto que ele joga na lateral direita, né? E o cara, para ser lateral, tem que ter um bom preparo, né? E ele tinha um bom preparo físico, né? Assim, na parte de resistência, ele era muito bom. Então, se ele não fosse pro futebol, de repente, quem sabe, poderia ir pro atletismo também. Né? Rompí todas las ventanas, cuadros, vasos, todo lo que había, yo con la pelota rompía siempre. Mi madre se enfadaba muchísimo, pero la pelota, y mi hijo es igual. A gente construyó a casa aquí, a gente tenía casa lá embaixo, fez mudança para acá, y él vinha casi todo domingo aquí. Él y los cuatro, y los tres primos, todos do mismo tamaño. Ahí él pegó el estilingue do avô y fue allí no muro, com os primos e para os vidros da casa velha, quebrou. Aí eu perguntei, quem foi que quebrou o vidro da casa da nona e do nono? Aí ele disse, disse, o Rafael, eu não, o Roberto, eu não, o Eduardo, eu não, o Felipe, eu sim, nós quatro quebremos, ele disse, né? Aí deu de ver o caráter, né? Que ele era uma criança que tinha bastante caráter, né? Nós todos quatro, ele disse, quebremos, todos juntos, né? Ele não mentiu, né? Por isso o Felipe é uma pessoa que tem bastante caráter, né? Quando, no colégio, queriam que eu fizesse atletismo, corria 3.000 metros, 1.500, e eu ia, porque queria a medalha, né? Então eu queria ganhar a medalha porque queria ter o quadro lleno de medalhas, então eu ia. Também há de ciclismo, de natação, de baloncesto, eu fazia todos os deportes porque queria medalha. Então ciclismo não era bom, eu era malo, baloncesto horrible, pero atletismo sí que ganaba. Pero no, lo que no me gustaba es que era contra todos y no tenía ni un compañero. Para, es como el tenis, un poco muy solo, ¿no? Estaba ahí. Entonces yo me acuerdo aquella sensación de no poder respirar y tal. Entonces decía, a mí me gusta más jugar a fútbol. Entonces yo me acuerdo esto de cuando era pequeño, yo quería la medalla de oro, no me gustaba la medalla de plata, me parecía muy fea. Entonces yo siempre esa competitividad y en la vida también, en los entrenamientos, empieza ahí, en entrenamientos, partidillos pequeños en el Atlético de Madrid. Yo si pierdo, no duermo por la noche, o sea, en el entrenamiento. ¿Todavía? Todavía, sí, sí, todos los días. En la selección ahora, en la Copa América, entrenamiento. Pequeños, 7 contra 7, 6 contra 6, perdemos y yo me voy arriba, no hablo con nadie, estoy enfadado, súper, no consigo. O sea, yo necesito ganar, ganar y ganar. Bom, estamos aqui próximo do sonho do Felipe ser concretizado. Esse aqui é um centro esportivo, onde a gente pensa em desenvolver novos Felipes. Vamos ter 3 campos de futebol, nós vamos ter uma quadra de futebol, vamos ter um restaurante, 8 ambientes para festivos para as pessoas que alugam. Vamos funcionar a escolinha que pode acolher até 600 alunos. E todo o ambiente festivo que a cidade precisa. Nós temos na cidade várias escolas, mas nenhuma trabalha os fundamentos do futebol, que é passe, chute, drible, cabeceio, enfim, tudo que faz um atleta profissional. E a nossa ideia, nós temos um professor muito conceituado, que vai trabalhar desde os 5, 6 anos, a ideia de fazer um jogador completo, que saiba fazer tudo, sabe marcar, jogar, atacar, dominar. Enfim, fazer todas as fases que precisa para ser um jogador de futebol. Primeiro, Rafa Nadal, Academia Rafa Nadal. Me pareció, sí, me pareció increíble el proyecto, lo que tienen. Entonces dije, ¿y eso en el fútbol? ¿Por qué no? ¿No? Eso fue el primer pensamiento, pero después el Mundial de Rusia. No hay más que el Mundial. Entonces dije, claro, el sueño de todo futbolista, yo creo que es mío, yo no sabía, pero era llegar en ese momento. Todo el mundo sueña con llegar a un Mundial. Y tener una escuela de... Fue ahí donde pensé, en el Mundial, tengo que enseñar y pasar esto, lo que viví aquí, a niños. Porque ellos no saben, uno no imagina lo que es el Mundial. El Mundial es
el mejor torneo con diferencia. O sea, te sientes que todo el mundo, 6 mil millones, 7 mil millones de personas pararon para verte a ti. Y que es la mayor presión que puedes imaginar, es todo lo que está representando un país. Entonces dije, yo tengo que enseñar esto a otros niños. Yo tengo que decir lo importante que es un mundial para los niños. Tengo que decir lo que viví yo. Y puedo enseñar y puedo además ayudar. Empecé a montar un proyecto y ahí fue donde empezó. Sí, son valores, ¿verdad? Tú enseñas a un niño a perder el partido y ir a dar la mano al árbitro, al rival. Porque yo hablando con Federer, estuve hablando con él, y yo tengo mucha dificultad porque no odio perder. Y no, perdí un partido y no iba al árbitro, ok, gracias, gracias, o felicidad, enhorabuena a los rivales. No iba. ¿Es difícil para ti? Muy difícil, muy difícil. Me duele mucho hacer eso. Entonces yo hablé con Roger y le dije, pero ¿tú cómo haces? Porque tú pierdes, ganas un partido importante, vas ahí, apretas la mano y tal. Y dijo, en ese momento tienes que poner, como soy un profesional, tengo que dar ejemplo, tengo que... Está en el trabajo, está en lo que me pagan para hacer. Entonces yo dije, sí, hay que enseñar esto a... Yo tengo que ser así, aunque no me guste, me va a hacer mejor como persona. Esta es la primera parte, pero ¿qué pienso yo? De 1.500 niños que yo tenga en mi academia, si uno llega, espectacular. Pero yo lo que quiero enseñar es, y yo creo mucho, es en las 10.000 horas de entrenamiento, de trabajo. Si tú haces, juegas a algo 10.000 horas, eres muy bueno. Si yo nunca juego al baloncesto y voy 10.000 horas a jugar al baloncesto, yo acabo convirtiéndome en muy buen jugador de baloncesto. Con la guitarra. Con la guitarra, con todo lo que tú te pongas 10.000 horas, y yo creo mucho en esto porque funciona. Entonces, si yo cojo un niño que tiene talento y le doy condiciones y horas de entrenamiento, yo puedo mandar a este niño al Real Madrid listo, sin tener que coger a Lotina y enseñarle a defender, sin tener que coger a Cholo Simeone y decir saca de cabeza, nada, ya está listo. Y eso es lo que quiero, alto rendimiento. Enseñar valores, enseñar todos a los 1.499 niños que no van a llegar, enseñar a perder, enseñar a ganar, enseñar a competir, a hacer deporte, pero sobre todo que el que llegue, el un jugador, que esté listo. Este es mi objetivo. Entonces esa no es fácil de pasar. Yo sé que últimos años fueron no mejor, pero sí. Me gusta mucho él. Me encanta también, me encanta. Es muy buen entrenador, muy bueno. ¿Como hombre? No, es muy bueno. Porque la gente piensa que es arrogante, sí, que la cara de Mourinho es... No, es muy exigente, ¿entiendes? Exige mucho. Tú tienes que dar, siempre jugar bien, si no, como se enfada. Y te exige y te cobra, entonces eso crea a los segundo o tercer año pues como una resistencia, ¿no?, de los jugadores. Dice, este tío solo me exige, ¿sabes? Pero a él le gusta mucho trabajadores, jugadores que trabajan, sí, que tienen corazón. Sí, claro. Si tú vas ahí y pones la pierna, todo bien. Ahora, si tú vas ahí y no quieres... ¿Es honesto? Esto. ¿Es honesto? Honesto. ¿Sí? Sí. ¿Qué tenemos? Está aquí la camiseta del título, firmada por todos los jugadores. Brasil-Perú, bonita. Sí. Está ya con 9 títulos de la Copa América. Sí. ¿Es Gabriel Jesús? ¿Sí? No, es que son 9 títulos de la Copa América. Entonces, sí. Y esta aquí es una camiseta que me regaló Fernando Torres. Bueno, me firmó Fernando Torres, que pone a mi amigo Felipe, el mejor lateral con el que he jugado. Gracias siempre por tu apoyo y tus palabras, Torres. Esto... Perfecto. Y tú tienes... ¿Es Federer? Una foto con Federer. Con Roger. ¿Eres tú? Sí, soy yo, con el pelo atado. Ajedrez me gusta mucho, sí. Y la ciencia también. También. Me gusta el tenis, mira. Sí. Dominic Thiem. Esta es la raqueta de Dominic Thiem. Uh-huh. Aún está buena, porque me regaló hace poco tiempo. ¿Cómo tenisista? ¿Tú eres más Nadal? Federer, una mano, revés con una mano. Está firmada por Domi. Esta es la de Zverev, Alexander Zverev, alemán. Zverev es una nueva estrella, ¿sí? Sí, alemán, Zverev.
Também esta aqui, espera um momento. Ah, bueno, também está boa, mira. Ok, pero tú eres muy talentoso, confirmado. También la guitarra. Sí, la guitarra tuve mi momento, pero ya llevo 10 años sin tocarla, entonces no... ¿Tocas Fixio? Esa es la de Verdasco. El Fixio es fácil, pero no... Fernando Verdasco. Fernando Verdasco me regaló esta, esta ya está blanda. Pero sí que me gusta mucho. Sí, y las películas, muchos. ¿Tú muchos. Has visto todos? Todas estas que están aquí y tal, menos aquellas que están detrás del cuadro ahí. ¿Ves? Estas tres columnas ahí, estas no las vi. Pero las demás sí que las vi todas. No, es un regalo desde Rusia. Mira, ¿tú sabes que se sí. llama Matrioska? Matrioska. Matrioska. Sí. La compré ahí en Rusia. Es Matrioska. Y películas Clint Eastwood, ahí mira. Clint Eastwood. Me acuerdo cuando vine al Ajax, compré películas de Clint Eastwood. Fue lo maravillosa la experiencia. Fue muy difícil para mí, como dijiste, fui con 19 años sufriendo, no sabía hablar ni inglés, ni holandés, ni nada. La comida no me gustaba, fui solo, no había móvil, no había internet. Pero yo quizás fui muy negativo, ¿sabes? Oh, no me gusta, no es eso lo que quiero. Quiero volver a Brasil. Y cuando acabó la temporada y me dijeron, mira, no te vamos a comprar, puedes volver a tu equipo. Y yo dije, menos mal. Pero hoy me encantaría volver, me encantaría jugar en el Ajax, porque siento que fue una oportunidad desaprovechada. Yo no aproveché la oportunidad. En el día del partido, yo me despierto, desayuno, estoy tranquilo en la cama, pero después, cuando ya comes y vas a la siesta, empieza. Unas horas antes del partido, para mí, es muy importante, porque yo voy al baño, me ducho y me afeito la barba, pero no por superstición, sino por pongo la música Coldplay o YouTube, sí, YouTube o rock, y pienso en todo lo que trabajé y sudé para llegar aquí, a la final de Liga de Campeones, o partido Atlético Madrid-Eibar, también es un buen partido, y me concentro igual. Entonces pienso, fue muy difícil, fue todo, hoy tiene que ser un día mío, tiene que ser mi día. Escuchando Coldplay o escuchando YouTube o cualquier música que me gusta, entonces yo pienso, el que viene a atacarme, Messi, hace con la pierna izquierda, yo tengo que taparle cuando venga del otro lado, tengo que cerrar para sacar de cabeza, tengo que tapar tiro, cerrar las piernas. Pienso cosas del partido, imágenes. Pero también pienso un poquito, no como Lewandowski, pero pienso, si viene aquí voy a tirar cruzado para meter gol, ¿sabes? Y siempre cosas positivas, nunca negativas. Entonces en la cabeza, en el pensamiento, el campo es así. Entonces después cuando llego al estadio, el campo es enorme y es todo más fácil, ¿sabes? Porque sufrí en la cabeza. Entonces parece que ya pasó. Es súper importante, es para mí lo más importante. Conseguir estar concentrado. Y yo creo que el móvil, mucho tiempo estar en el móvil, Instagram, Facebook, te quita concentración. Llegas, si estás, por ejemplo, todo el día, 5 horas, 6 horas, pierdes concentración. Y yo creo que el jugador tiene que estar con el ojo así, ¿sabes? Incluso yo tomo café, mucho. Entonces el ojo, pero es importante eso, mentalizar, pensar. Claro, mucha gente consigue eso, entrenar concentración, ¿sabes? Pero yo intento pues, pensar en el partido mucho, pero también es malo si piensas demasiado. Calambres en las piernas, sí. Porque los músculos se ponen tensos, ¿sabes? Hoy hay gente que juega en el móvil antes del partido. Llega y juega bien. Hazard, por ejemplo, Eden, jugaba Mario Kart. Y estaba así, en el vestuario, y el preparador físico decía, 10 minutos y vamos a calentar. Y él no se había cambiado. Todo el mundo listo, calentando, tal. Entonces yo dije, Eden, vamos, tranquilo. 5 minutos, jugando a Mario Kart. Y el preparador físico, Eden, come on, 5 minutes. Y dijo, tranquilo, cuza, just give me the ball, no problem. Me gusta mucho que me preguntes por el flaco, por Valerón, porque para mí Valerón está entre los 5 mejores jugadores que he jugado en mi carrera. Era un jugador mágico. Yo todos los días que veía jugar, disfrutaba, porque no es fuerte, no tiene buen físico, estaba medio gordo, tenía 3 lesiones de rodilla, era lento, no iba bien de cabeza, tenía 1000 defectos, pero cogía el balón y hacía con el cuerpo así,
y se giraba y pase, el delantero perfectamente delante del portero. Yo no entendía cómo lo había visto, porque pensaba antes de llegar al balón, era espectacular. No robé ni una pelota al balón, yo creo. Nunca. Espectacular. Roger Federer. Yo le fui a ver jugar en Londres porque yo quería una foto con él y conseguí. Entonces yo, cuando le fui a jugar, porque claro, le vi mil partidos a Federer, porque me encanta, porque eres el mejor tenista y todo esto, y a mí me encanta el tenis. Pero yo vi una cosa que me encantó. Él falla un punto, fácil, coge con el revés y hace pa, fácil, fuera. Yo, Felipe Luis, coge, él hace así, camina, siguiente punto, falla, camina, siguiente punto. Y eso dije, en el fútbol yo tengo que ser así, falla un pase, siguiente balón, no pasa nada, se acabó, error, fuera. No pienso, error, fallo, no. Y yo vi Neymar, por ejemplo, en un amistoso antes del Mundial, perdió cuatro, empezó el partido, el árbitro pitó, perdió, cogió el primer balón, perdió, dos, segundo balón, perdió, cuatro primeros balones en dos minutos, perdió los cuatro. Quinto balón, regateó, perdió, contraataque, casi gol, cinco balones. Yo dije, está muy mal, está muerto. Sexto balón, viene el balón, no sé si, pum, sombrero, bicicleta, pum, casi gol de Gabriel Jesús. Jugada linda. Dije, yo pierdo cinco balones y estoy, padre nuestro que estás en el suelo, estoy dentro del campo ya pensando, estoy horrible, no sé qué. Entonces esto, y después con Federer dije, claro, si fallas cuatro, tienes que acertar el quinto, y es esto, y no pasa nada, no, hay que olvidarse. Y entonces eso me gustó muchísimo, lo que vi de Roger. Es como él hace, no se lamenta, no hay tiempo para ser negativo, siempre positivo, eso me encantó. Muy fácil de explicar. Uno contra uno, Messi, imposible, imposible. Sergio Ramos, Pepe, Felipe Luis, Maldini, uno contra uno, imposible, porque Messi es muy ágil. Entonces, él no piensa, voy a salir, voy a regatear para la izquierda, no, él improvisa y ve tu cuerpo, mira tu cuerpo y a partir de ahí, con su movimiento, te regatea para un lado o para otro. Y él mira tu pie, pusiste el pie en el suelo, pone la pelota aquí por encima, es muy rápido. Eso solo un profesional puede entender. Porque él decide muy rápido. Yo hice una promesa a mi abuelo y a mi tío, que tranquilo tío, un día voy a jugar en el Flamengo. Abuelo también, voy a jugar en el Flamengo. Y vas a venir a verme jugar en Maracaná. Mi tío y mi abuelo ya murieron, pero cumplí la promesa. Pero por eso y por más cosas, yo creo que el momento de Flamengo es muy bueno. Y sobre todo es el momento ideal para volver, porque yo sí. Acabé con el Atlético de Madrid ahora y sí, tenía otras ofertas, pero yo creo que no puedo volver a Brasil con 37. Tengo que volver ahora que estoy bien, que me siento bien, que puedo hacer la diferencia aún, ¿sabes? Por eso quiero volver ahora y quiero jugar bien, porque si no, dentro de dos años no volveré y esta oportunidad no la voy a tener otra vez. 2019 rok był najbardziej udanym w karierze Felipe Luisa. Z reprezentacją Brazylii sięgnął po Copa América, wrócił do ojczyzny, wywalczył z Flamengo Rio de Janeiro Copa Libertadores, czyli południowoamerykańską Ligę Mistrzów, a także Mistrzostwo Brazylii. Spełnił swoje największe marzenia.